si uno va por decir algo y dice, voy a cogerme 30 docenas de limón, pero hay más compañeros que necesitan llevar, así sea para comprar cebolla o lo que necesite. Entonces uno no se exagera en la acogida, pensando en el compañero. Faltan, ¿qué? Faltan 14 para 10 docenas. Y así es el bate del limón. Cuando uno piensa en el otro, hay para todos. Y cuando no, pues come uno solo. De mamita Matilde, abuelo, esto aquí, esto de Matilde, mi patria chiquita. Y entonces le dejaron el pedazo a mi mamá, que era tierra para ir a vivir aquí. Entonces, ya murieron y que yo que hoy. Y entonces yo escucho hasta acá allá abajo, ¿cómo se llama la zorra? Eso era mi mamita. Entonces vino mi papito Patricio, era muy jugador, ya por pueblo jugaba jugando, y había mucho. Entonces vino Ricardo y le dijo a Matilde, no vas a hablar, quédate callada para que te quedes en la playa, te van a dejar sin casa. Entonces fue mamita a hablar al pueblo, entonces ahí dejó de vender. Ya quedó el pedazo aquí de ella. Entonces ahí está el pedacito de donde vivía, mira, eran cuatro hermanas, allá donde vivía Alberto, se le presté mi tía Joseba. Y aquí donde vivía Roselia, decía mi mamá. Y aquí, esto fue aquí, Santa Rosa y mamá. Y en la invitación tiene su pedacito allá. Ahora le vive Laida y está, ¿cómo se llama? Ariana. Ariana, mi Picacho. Allá el pedacito de mi tía habitación. Y mi tía la María, la mujer de mi tío Laurencio, era ahí para arriba, está la escuela, pues era de ellos. Económicamente esta vereda ha vivido de minería y la pesca, aunque anteriormente se cultivaba también el maíz como producto principal de la canasta básica de alimentos. Pero ahorita no hay forma de cultivar maíz, ya que los dueños de las fincas no arriendan para este producto. Pues Mogotes es una población sin tierra y la cantidad de tierra que se ve alrededor, porque el lugar donde están las casas sí es de la gente, pero los alrededores son todos de una sola persona que maneja pues las tierras. Thank you.
Nos comentan, por ejemplo, los antepasados que como siempre hemos tenido los animales, las bestias que nos servimos de ellas para traer el mercado, lo hemos tenido en esa loma de allá de Saibito que llaman, eso va hasta la llanada arriba. Entonces, los antepasados, pues los viejitos nos dicen: no se dejen quitar esas lomas, que eso ha sido de nosotros acá. Entonces, ya ahora último, ya esa señora dijo que eso era de ella, que no nos iba a sacar los animales. Bueno, yo conversando pues con ella, entonces yo le dije: oiga, pero hasta que me doy cuenta, esa loma ha sido de la comunidad. Tesorero siempre ha existido, pero muy aparte de esa tierra de aquel lado. Entonces, ¿cómo viene usted a decir ahorita que...? Entonces dijo: sí, lo que pasa es que nosotros por servirle a ustedes, por no estrecharlo, le hemos dejado los animales ahí, pero que eso es de nosotros, que eso está en la escritura. Bueno, nosotros nos quedamos y como hemos sido una comunidad que no nos gusta problemas. Que tengamos tierras, no. No tenemos, hemos solicitado por ahí a los que tienen tierrita a ver si nos arrendan. Cuando nos arrendan, muy bueno, porque tenemos el maíz en la casa. Y así, por el mismo estilo, todo el mundo nos gusta tener lo que es el maíz. Y cuando no nos arrendan, pues hay que comprar hasta el maíz, desde la sal hasta el maíz.
La vida aquí en Mogote es muy buena. Mi destino es barrer, buscar leña, arreglar casa y lavar. Yo crié mis hijos lavando oro. Me iba para el río a lavar oro, para criar mis hijos. De allá venía a trabajar aquí a la cocina, porque no tenía quien me los fregara. Y ya ahora estoy descansando porque ya los nietos me están dando la comida aquí. Por aquí así había un monte. Aquello ya era un bejuquero, un iracal. Aquí era la casita vieja donde nosotros vivíamos. La casita de los que mi mamá, nosotros aquí. Ya después comenzaron a hacer aquellas casas allí. Y yo reformé la mía aquí. Es que por aquí todo el mundo ha vivido como del barequeo que llaman, o sí, barequeo, porque minería, digo yo, que son los que tienen esas grandes maquinarias así, y uno es ahí escarbando prácticamente con las uñas, y así hemos vivido toda la vida. Nos comentan que primero eran con unas totumas, dele, así lavaban todo el día. Luego aparecieron aquí unas bateas en el mismo oficio, haciendo el mismo, desempeñando el mismo trabajo, el barequeo. Ya de ahí aparecieron y que unos molinos. Ya a ese molino le ponen una zaranda encima de la zaranda se le echa la tierra y empieza a darle de uno ahí. También como barequeros. Y así hemos vivido siempre. Por acá no nos ha gustado mucho jornalear, es por lo que uno depender de otro es muy maluco. Que le estén dando órdenes, que para allá y que para acá. Y que el trabajo que tenemos como barequeros se nos ha dado para no hacer tal trabajo, ¿cierto? Entonces uno con el barequeo se consigue los arroces sin mucho maltrato, trabaja por ahí 4 días, a veces 3 días, y bueno, ahí no es que va a conseguir plata, pero sí tiene el mercado. Y nosotros somos conformes con tal de que nos consigamos la lata. Cuando ellos empezaron, como que llegaron pues a un acuerdo con los dueños de las tierras, que fue que ellos empezaron fue en la parte que se llama Juncal, o sea, abajo en la parte del Manso, prácticamente empezaron en la parte del Manso. Bueno, resulta que ahí trabajaron varios meses, llegaron a una contratación de tierras y entraron como a negociar con la señora de la dueña aquí, el tesorero. Exclusivamente estábamos nosotros trabajando ahí, o estamos. Y bueno, y explotaron ahí, dejándonos a nosotros una parte quieta, pues,
respetándonos los trabajaditos de nosotros. Explotaron ahí, como que no les dieron parecer o no sé qué pasaría pues ahí. Entonces se llegaron a negociar con los dueños de la tierra de Falcón, los dueños de allá. Y ahora están en Falcón explotando ahí, no sé cómo estarán ahora. Y nosotros seguimos aquí mismo en las mismas vegas de ahí de tesorero, ahí hacia el lado y abajo, porque prácticamente nosotros el perjuicio no lo hacemos. Siempre estamos, es, como te dijera yo, como lavando los sobrados de la red que dejaron. Esa gente del Cauca que no los ve uno por ahí jornaleando y en las tiendas, pues más que todo que tiene uno los créditos y no viven alcanzados, hombre. Y gente que para jornaleando diario son alcanzados, y el sistema de nosotros es ese. Conseguimos para el mercado y bueno, a descansar. Más de 7, pues. Ahora sí. Ya me volaba. 11. Y vuelve con este de atrás. Adelante. No, ¡hombre! 1, 2, 3. No, es que... Sí, tiene que jugar bien jugado. ¿No? He hecho el 7. Me comiste la pecueca. No, ese más se va a volar. Mira los dos bichos como va a ver. Yo le corro, mi vida. ¡Ay, por Dios! ¡A volar, palomas! ¡A volar! Esos son peligrosos. No, el más peligroso es ese. A ver. Por eso a volar. Si usted no todavía va a quedar ahí, vea. Trapicharlo. Sí. No es capaz de aquí me cayó en bandeja, vea. Apenas lo que necesitamos como para comer, pero nos preocupamos como por explotar el oro en grandes cantidades. En un tiempo sí hubo plata bastante, pero nosotros la gastamos, como la vida minera es eso, sacamos la mina y si hay bastante pues gastamos. Pero como la mina sigue ahí, entonces uno cree que eso nunca se va a acabar.
veces nos preguntamos en eso. Cuando se acabe el oro, ¿qué? Pues, hombre, estamos a la avería. No, no sabemos, no sabemos, porque el oro tradicionalmente se viene acabando hace por ahí 20 años y no se ha acabado, y ahí estamos. Entonces no sabemos qué puede ser el futuro de nuestros hijos o de nosotros mismos, pero hasta ahora nos sostenemos con el oro. Hasta ahora no tenemos pensado qué puede pasar cuando se acabe el oro. Cumplida. Ya estoy que echarle 7 nudos porque ha trabajado de costó. Vale, vale. Pues nosotros tenemos una fe de que mientras uno se esté moviendo, algo consigue, porque nosotros en un principio, pues sí, la guerreábamos por ahí con el oro y sacábamos más bastante. Ahorita ha mermado mucho la producción, más sin embargo, notamos un poquito el cambio, sí, pero a medida que rebaja la producción, como que aumenta el precio, entonces como que todo va a compás. Tiene 4 reales. Ponerle los 4 a él. Sí, 4. No la movió. No la movió. ¿En serio? No puede con los 5. No, no, pues yo le puse, pues yo le pongo, le puse 4. 4 con 2 granos. Luego tiene que morar la bolita, ¿qué pasa? ¿Qué tanto? 25. 28. 20. No. 20. No. Ah, tiene, está por ahí. Vamos, le hacía. Un tomín. No, hágale, mijo, que eso vamos, tiene más de 25. Un realista. Un realista. Ajá, la falla por un ladito. Un poco. O sea que tiene 20. 20. 21 menos 1. 21 real menos un grano. No, eran los 4 con 2 granos. 4 con 2 granos. 35, 400. ¿Cuánto? 35, 400. Yo le cuento de 20, 22, 24, 26, 18, 30, 32. Botes, hombre, con lo que se está oyendo, hasta a nosotros mismos nos preocupa la situación, porque es verdad que era un oro que, con esas maquinarias que vinieron ahora, es verdad que era un oro que nosotros no lo sacábamos, pero al nadie desborronar, la tierra queda ahí y muy fácil la pueden servir a uno que la trabaja. Pero ahorita que no queda, y no solo piedra, hasta, mejor dicho, nosotros estamos preocupados pensando en el mañana. Alabo al Señor y a la Virgen, con un Padre Nuestro por alivio y descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor y la Virgen me les perdone sus errores que hayan cometido durante su vida. El Señor y la Virgen me les perdone sus errores que hayan cometido durante su vida. Sus errores que hayan cometido durante su vida. Sus errores que hayan cometido durante su vida. Mi Señor y la Virgen me les perdone. Sus errores que hayan cometido durante su vida.
errores que hayan cometido durante su vida. Padre, pecado en el mundo, y con el pecado la muerte. Los errores que hayan cometido durante su vida. Esto acá se llama tesorero. Acá es donde la guerrilla hacía primero los campamentos y donde se encendía, cuando siempre se hacían las balaceras por acá, la guerrilla y los paracos y los soldados. Un día nosotros estábamos arriba en la vereda, así, sin saber nada. Y acá había otra gente, el grupo armado. La guerrilla. Entonces bajó los paracos. Nadie sabía que aquí estaba esa gente. Y mataron y comenzaron a encenderse a balacera. Y allá en aquella casa la llenaron de puros huecos. A la Virgen le tiraron una granada y le mocharon una mano. Y la casa quedó vuelta nada. Comentan los viejitos que hay, que acá en este caserío donde estamos habían como tres casas, me parece. Comentan unos viejitos que hay por ahí, porque la familia de nosotros, y que tiene una vereda que llama Fortuna, esa en la época de nos comentan que en la época de que la violencia, pues en el 50 o 60, no sé, por ahí, que le metieron candela. Entonces ya muchos se retiraron y otros fueron tirando más arriba, no retirando mucho del terreno. Acá en este llano, donde mataban a los muchachos. Acá habían unos palos grandes y los palos se murieron por falta de agua, y otra gente lo mocharon. Y entonces lo conservaron como leña. Mataron los tres sobrinos míos allá abajo, a Eto, Gerardito, Darío, todos los mataron ahí, sin más. Héctor porque era mayordomo en la finca, Darito porque estaba trabajando ahí en la finca, y Gerardo porque ellos se robaron el ganado todo que había, y entonces mandaron a Gerardo que lo arriara para abajo, que lo llevara hasta abajo a balcón. Y entonces Gerardito, como vio que el hermanito lo tenían amarrado a esto, entonces él dijo, yo sí los voy a arriar, pero ahora, y era para darle fin al hermano. Y cuando vio que lo mataron, cogió el muchacho esto y jugué tantas, pero feo que les dijo, yo no digo, cómo mataron a mi hermano, y sacó la pata y le pegó tres patas a uno en la barriga. Y le pegó otras tres a otro en la espalda. Ahí fue donde lo mataron. Ese fue el motivo. Ese día fue un día muy triste para todos. Para todos los de la vereda. Porque aquí nunca había pasado pues una cosa de ese. Y ese día ver tres muertos ahí, fue una cosa pues horrible. Todos nos fuimos de la vereda y dejamos la vereda sola.
decisión fue de todos, porque los nervios, oiga, dígame uno que nosotros acá no habíamos sacado disjuntos así matados, siempre lo hemos sacado cansados de vivir, se mueren de 70, 80 años, y ahorita que fue tres muchachos jóvenes, nosotros nos quedamos, mejor dicho, con esa impresión, ese nerviosismo, y tanto que esa noche nadie durmió y nadie veló los disjuntos, eso eran ahí en la escuela, los pusimos ahí solos y nadie arrimaba ahí con miedo de que esa gente se devolvía. Al otro día, muy madrugado, ya se los llevaron, ya nosotros nos fuimos atrasito con toda la familia, con lo poco que pudimos llevar. Todos lo dejamos por ahí, quemarrados, gallinas. Pudimos alzar con los niños y lo poco que teníamos por ahí, que cogimos de afar. Hijo del Padre, Hijo del Espíritu Santo. Alabo al Señor y a la Virgen, con un Padre nuestro por alivio y descanso de las benditas almas del purgatorio. El Señor y la Virgen me les perdone sus errores que hayan cometido durante su vida. El Señor y la Virgen me les perdone sus errores que hayan cometido durante su vida. Sus errores que hayan cometido durante su vida. La vereda tenía 135 personas, pero en el año 2000 hubo un desplazamiento por factores armados. Entonces nos tocó desplazarnos al municipio de Uritica por un espacio de un mes con una semana. Pero allí nos estaba yendo muy mal porque como no éramos los únicos desplazados, sino que los actores armados, siguieron andando por todas las veredas del municipio, hicieron desplazar a todas las veredas de Uritica como Palenque, Las Brisas, Guaudal, Tabacal, Llanos de Urarco y muchas regiones de por allá, y eso fue un encuentro de desplazados como de más de 2.000 personas. Para repetir devotos en vuestro santo rosario, las celestiales palabras con que el Arcángel Sagrado os anunció que serías madre del ver humano. Intercederle, Madre Nuestra, por tantos atribulados. Alcancemos de sus sufrimientos y trabajos. En las pestes de la libre en las ánimas sufragis. Para cantar alabanza en el eterno descanso donde todos los ayunos con Jesús, Hijo vuestro Madre. ¿Ustedes por qué corrieron? Y todo el mundo le daba como susto, pues, contestar y todo. Ya lo último, yes, así en mi mente, dije, en nombre de Dios, yo me voy a resolver. Yo le dije, hombre, nosotros corrimos porque por una parte hemos sido una comunidad que no nos ha tocado esta vaina. Para nosotros el armado le tenemos miedo, no sé por qué. Porque aquí hemos vivido toda la vida y no hemos visto gente así como armada por ahí, así. Y nos daba miedo que de pronto un encuentro y entonces, nosotros por ahí por el medio. Por eso corrimos. Y es más, nosotros vivimos en un camino. Pero no estamos llamando a nadie y el armado se mete hasta donde quiera.
nosotros estamos en un camino y si ese es motivo por decir algo para nosotros no vivir acá, es mejor que nos digan para nosotros abrirnos, porque es que nos da mucho miedo de que de pronto cometen un error con nosotros por vivir en un camino. Es que aquí no hay más de entrada ni salida. Ojos con las manos se cubren. Cuántas historias me han de alarmar. Cuando en la vida se sufre. Si no queda nada ni la razón. Se sufre. Coraje, en la vida se pierde. Se gana lo que siento por dentro. Cuando en el pavimento miradas tienen su lamento. No saber cuánto se tiene para el sustento. De sol a sol dignamente la gente la guerrea por pocos pesos como premio. Hacen gala en el club los gremios, alardeando de su avasallante poder ganado con el dinero. No te alarmes con los relatos del guero. Soy yo el que transita por estas calles viendo el reflejo de las decisiones de nuestros gobiernos. Aún me pregunta cosa de qué y por qué los eligieron. Que siente una madre con el encierro que le asigna la pobreza a su alma. Desesperación a causa de los embates tormentosos que no anuncian calma. Primera dama, ¿cuánto das de lo que sobra? Despilfarro en obras no más. No te alarmes con estos textos. Mucho dinero invertido en fierros. Y los niños, su futuro es de su nacimiento. Sin saberlo, como en apuestas ajenas perdidas.